Entonces, ¿cuál es la quejadera que tiene conmigo? ¿Ah? Ya lo sacaste, amor. Ay, entonces, ¿qué es lo que quiere? Gadejo. Ok. Bueno, va a empezar. Ay, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Ok, hola, ¿cómo estás? Hola, Anthony, ¿cómo estás? Mira, ¿qué hago yo acá? No me estoy cansando esto. Ya. Ok. Día número 12 del reto de 45 días con Marineda. Hoy es día número 12. Tengo que llevar bien la cuenta, ¿no, señora? Hoy es el día número 13, Ana María. ¿Cómo le parece, Ana María? Ya llevamos 13 días de reto de 45 días donde nosotros estamos aprendiendo a reprogramar el ADN cuántico. Entonces, ahorita, en este preciso momento, estaba haciendo un trabajo que tenía que hacer y le digo yo, me dice, le digo yo al señor con el que estaba y le digo, bueno, tengo que terminar a las 11, porque él me dice, ¿por qué, señora María, usted termina a las 11? ¿Dónde trabaja? Y yo trabajo haciendo un curso online donde enseño a reprogramar la mente, donde enseño a reprogramar el ADN cuántico y donde enseño que los hábitos, las neuronas se crean, son como unos caminos neuronales, unas sendritas, y ellas se crean en la medida en que uno practica y practica y practica. Entonces, los hábitos, que son las cosas que yo hago repetidamente todos los días con un propósito, con una visión, eso hace que mi cerebro genere nuevas redes neuronales. Entonces, nosotras, al generar nuevas redes neuronales y al tener un propósito para el día, entonces el cerebro se acondiciona y emite unos neurotransmisores, emite unos químicos. Esos químicos son la adrenalina, la dopamina, la serotonina, y emite esos químicos que todo depende de si está en estado de estrés, entonces le tapa el área cognitiva, pero si está en estado de satisfacción, de bienestar, de alegría, entonces le emite una cosa que se llama la oxitocina. Y todas esas endorfinas van al ADN y de esa manera es que uno reprograma el ADN cuántico. Porque todo lo que usted hace durante el día, sea positivo o negativo, no importa, el cerebro trabaja y genera las sustancias. Entonces esas sustancias son las que van a mis células, a mi ADN, y de esa manera es que se hace esa reprogramación. Hoy es el día entonces número. Día número para Luisa, para Ana María, día número 13 del reto de 45 días con Marimelda. 45 días con el encuentro que tengo personal. Luisa tiene un encuentro personal con ella. Ana María tiene un encuentro personal con ella. Y al involucrar los dos apellidos de una manera consciente, estamos trabajando nuestro ADN, que en el ADN es, mejor dicho, la reprogramación que nosotros estamos haciendo, la estamos haciendo a nivel celular. Reprogramación de mi ADN cuántico, y en mi ADN no lo puedo reprogramar, sino yo, Marimelda Cardona, y usted, Luisa, solamente usted, y Ana María, solamente usted, y a Alicia, porque nadie más puede reprogramar, porque su cerebro es el único que emite esas sustancias. Por mucho que yo le diga, no voy a lograrlo si usted no lo desea. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Reprogramación de mi ADN cuántico. ¿Cuál es el título de la obra? La mujer del futuro sabe que
¿Qué sabe la mujer del futuro? A ver, ¿qué sabe la mujer del futuro? Bueno, no veo quién entró porque no sé qué es lo que yo le muevo a esta computadora. Ay, qué raro. Qué raro. ¿Quién hay ahí? Si me dicen hola, ¿cómo estás, Marimelda? Ay, ya está Ruth por aquí. Ruth, ahora coloca, es el reto de 45 días. ¿Qué es el reto de 45 días? No entiendo. Hola, ¿cómo estás, Chari? Bueno, Rudarango Tobón. Rudarango Tobón me dice que es el reto de 45 días y que ella no entiende. ¿Estás ahí, Ruth, para explicarte? Me dices, sí, estoy acá. El reto, ¿qué consiste? Mira, cuando tú quieres lograr algo, lo haces de una manera repetida varias veces hasta que lo logras. ¿Qué es el reto de 45 días? Es precisamente aprender a que nuestro cerebro nos haga caso y cree nuevas neuronas durante esos próximos 45 días. 45 días se demora el cerebro para crear nuevos programas neuronales, para crear un programa. Y luego es como cuando usted aprende a manejar. Cuando usted aprende a manejar, usted primero no sabe, se pone nervioso, no coordina el freno con la mirada, no coordina mirar el retrovisor, no coordina mirar los espejos de lado y el lado, no coordina la mirada, no coordina los frenos, nada. Entonces usted hace un reto de que va a aprender a manejar y en ese reto lo tiene que hacer de una manera constante, practica, practica y practica hasta que después usted llega a la casa y usted no sabe cómo llegó, el carro llegó solo, porque nos volvemos automáticos. ¿Qué es un reto de 45 días? ¿Por qué 45 días? Porque 45 días está comprobado científicamente, no lo dijo María Imelda, lo dicen los neurocientíficos y lo dicen los neurólogos y lo dicen todos los científicos. Dicen, para crear nuevos programas se requiere mínimo de 45 días para que ese programa tenga como, porque nosotros dentro del cerebro tenemos como unas dendritas. Tenemos unas células y esas células se forman con 45 días. Si usted hace algo 3 días y no lo vuelve a hacer, el cerebro no lo toma en cuenta. Si usted lo hace 7 días y no lo vuelve a hacer, el cerebro no lo tiene en cuenta. Pero si usted lo hace 45 días a la misma hora, por el mismo canal, todos los días usted aprende y el cerebro tiene algo que se llama neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad es algo que es muy bueno porque el cerebro se rejuvenece. Cuando usted le entra nuevos programas al cerebro, el cerebro se rejuvenece. Y también es muy bueno porque el cerebro es muy automático. Entonces, él es de esos perezosos, así que dice, bueno, Ruth, usted ya aprendió a manejar. Listo. Yo le guardo una memoria de cómo manejar. Ruth, usted ya se aprendió a lavar los dientes. Yo le guardo una memoria de cómo lavarse los dientes. Ruth, usted ya aprendió a caminar. Usted no se levanta por la mañana y empieza, voy a poner un pie acá, voy a poner otro pie acá. No, eso es automático. Eso es parte de su vida. Que yo esté hablando, yo ya aprendí a hablar. Cuando era pequeña, mi mamá me decía, diga rosa. Ustedes no han visto que hay gente que no sabe decir rosa, dice losa. ¿Por qué? Porque no les enseñaron a hablar correctamente cuando estaban pequeños. Entonces, todo depende de los hábitos que a usted le enseñar. ¿Te quedó claro, Ru? Y si no me dices, yo te digo otro poquito más. Pero necesito que me digas si me quedó muy claro o no me quedó claro. ¿Qué es el reto de 45 días? Ok, ¿y qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estamos nosotras queriendo lograr con este curso online de 45 días todos los días a las 11 y 11? ¿Qué quiero yo? Entonces, precisamente ayer estábamos hablando que pide y se os dará. Usted le tiene que pedir a Dios para que Dios le dé, porque si usted no le pide a Dios, Dios dice, ¿y esta muchachita qué será lo que quiere? Entonces, tienes que saber cuál es tu mayor deseo. Ayer habíamos hablado
de que la sincronicidad cuántica tú la puedes buscar cuando pones tu atención. Entonces yo voy a poner mi atención acá. Estoy acá. En este momento, toda mi atención está centrada en esto. Porque si me voy para la cocina, entonces ya me perdí. Ya no estoy acá. O sea, donde yo pongo mi atención, esto es una máxima. Esto es una ley. Donde yo pongo mi atención, pongo mi energía. Entonces, si yo tengo una atención focalizada, sincronizada, ¿sincronizada con qué? Con mi mayor deseo. ¿Cuál es mi mayor deseo? Dice el reto de hoy. La mujer del futuro sabe que es afortunada y el éxito es su motivación. Entonces, ¿cuál es mi mayor deseo? Ser una mujer afortunada. Yo deseo ser una mujer afortunada. Vivir un estilo de vida de lujos. Qué rico. Voy a escribir ese. Ese me gustó. Mi mayor deseo. Ahora, Ruth, ¿cuál es tu mayor deseo? Mi mayor deseo es ser una mujer afortunada. ¿Quién quiere ser afortunado? Y mi mayor deseo es ser exitosa. Mi mayor deseo es ser exitosa. Pero le voy a explicar qué es ser exitoso. Porque a veces creemos que exitoso es ser Jennifer López, es ser Shakira, es ser Maluma, es ser el presidente de Estados Unidos. Y entonces nosotros somos los viles. O sea, aquí hay un problemita. Yo soy exitosa. ¿Sabe por qué yo soy exitosa? ¿Sabe usted por qué es exitosa? Porque el éxito está en comenzar algo y terminarlo, no importa qué es. Soy exitosa cuando hago la comida, porque soy exitosa, porque la tengo preparada para cuando mi esposo llega. Soy exitosa porque hago este video. Soy exitosa porque me tomé todo el café. El éxito es terminar las cosas. Lo que pasa es que tenemos un concepto errado de lo que es el éxito. Porque soy afortunada. Porque me levanté, le paré poquito. El que se murió, ese afortunado se murió. Pero ya yo no sé para dónde se va uno cuando se muere, porque todavía no me he muerto. O no sé si estoy muerta y no sé. No tengo idea de esa parte. Pero soy afortunada porque al menos soy afortunada porque al menos me estoy dando cuenta que tengo manos. Soy afortunada porque me estoy dando cuenta que tengo ojos, que te puedo ver, que puedo leer. Hola Alicia, ¿cómo estás? La mujer afortunada. Chari es la mujer afortunada. Entonces, ¿cómo quiero yo sentirme hoy? ¿Cuál es mi mayor deseo? Entonces, yo primero tengo que tener una intención. ¿Cuál es la intención? Mi intención es hoy ser una mujer afortunada. Mi intención hoy es ser una mujer exitosa. Esa es la intención. ¿Cuál fue la intención? Vamos a ir haciendo un resumen de lo que hemos hecho. ¿Cuál fue la intención? ¿Cuál es tu mayor deseo? ¿Cuál es tu mayor propósito? ¿Cuál es tu mayor meta, Ruth? Y esto va para ti, Ruth, porque como me estás preguntando, hola, ¿cómo estás? Listo, Luisa. Tranquila que yo andaba conduciendo rapidito para estar aquí a las 11 y 11. Mi mayor deseo es ser una mujer afortunada, llena de conciencia. Exactamente, exactamente, Chari. Entonces, hola, Viviana, ¿cómo estás? Entonces, todos los días, cuando me voy a levantar, antes de poner los pies en la tierra, escuche, todos los días antes de poner los pies en la tierra, es que usted está en el cielo cuando está en la cama, cuando usted se despierta, baja a la tierra. ¿En serio? Sí, veámoslo así, veámoslo así. Estaba en el cielo, voy a poner los pies en la tierra y entonces hoy tengo la oportunidad de estar en este bello y hermoso jardín. Es una perspectiva, es una forma de ver la vida. Pero también puedo decir, estoy
Me fui a dormir y me voy a bajar al infierno. Uy, qué pereza, qué aburrición, qué cansancio, qué angustia, qué dolor, qué cosa, y a quejarme todo el día. Entonces, hay una máxima que dice, donde pones tu atención, pones tu energía y la energía crea. No importa si es energía positiva o si es energía negativa, no importa, porque no hay sino dos polos, uno que es negativo y otro positivo. Usted elige y hay un equilibrio. Entonces usted elige qué quiere hacer. Unas veces se hace consciente. Como dice Chari, yo lo quiero hacer de una manera conciencia, con conciencia. Conciencia es darme cuenta que soy una mujer afortunada porque me estoy dando cuenta que tengo cinco dedos, que me doy cuenta de que puedo tocar, puedo ver. Eso es uno ser afortunado. Que estoy viva, hoy amanecí viva, hoy puedo hacer este video. Entonces, también soy exitosa porque el video lo estamos viendo y se va a terminar. Entonces, el éxito es tan simple como terminar las cosas. Tuve éxito en que terminé el video. Tuve éxito en que el día de hoy llené esta hoja. Esta hoja estaba vacía. Está vacía. Yo soy afortunada porque tengo el poder de elegir llenarla. Así es tu vida. Tu vida es como esta hoja. Usted tiene el poder de llenarla. ¿Con qué colores la quiere llenar? ¿Qué colores le quiere colocar? Ahí están. El universo los tiene todos. Vea, mire, vea. No me cabe ni en la mano. Véalos ahí. Ahí están. Ahora decida cuál quiere usar, porque si no decide, el universo no le entrega nada. Ese me gusta esa sincronicidad cuántica, me encanta. Hola Joel, ¿cómo estás? Viviana, hola, ¿cómo estás? Dice Alicia, me pongo, a ver, me gustó. Mi alma, ahora no tenés esa frase y se me la prenden como un programa. Es que estamos programándonos. Voy a elegir programas. Soy una mujer afortunada. Ay, me duele la garganta al decirlo. No lo puedo decir. No me siento afortunada. Es que afortunada es Shakira. Mi amor, usted es afortunada. No necesariamente tiene que ser Shakira y Jennifer López. Ay, ah, ahorita Nati. Y si no, bueno, porque como yo soy fan de todas ellas. Ay, pero hay gente que no las conoce. Es como un día que les digo yo, ¿ustedes conocen a Luisa Hay, a la escritora famosa que se murió el año pasado? Y hay gente que no la conoce. Entonces, a veces el que es famoso para uno no es famoso para el otro. Entonces, quiere decir que la fama depende del entorno donde yo esté. Entonces, no necesariamente es así. Ok, vamos, que esto me gustó este ejemplo, no sabía que iba a dar este ejemplo. Mujeres cuánticas. Mi intención es ser exitosa, afortunada, consciente, atenta al presente. Y es Chari. Chari, usted no está en mi grupo de WhatsApp. Yo soy afortunado de estar aquí en tu programa. Exactamente, Joel. Usted es un afortunado porque usted está aquí y ahora. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la frase que vamos a colocar bien? Voy a ver aquí. Cintia, hola, ¿cómo estás, Cintia? Alicia escribió una frase, pero se me perdió la frase. A ver si por aquí. No se ve. Bueno, no importa. Es que a veces digo cosas que se me olvidan. Entonces, por eso es que es tan importante que ustedes en el grupo de WhatsApp pongan lo que aprenden, porque cuando ustedes ponen lo que aprenden, la hoja está en blanco. Y yo en el curso, en esta clase online, yo digo cosas que yo misma ni me acuerdo, pero cuando ustedes las pueden percibir y ustedes las escriben, eso quedan códigos y esos códigos son los que activan las memorias celulares en el ADN cuántico, porque si usted lo escribió fue porque a usted le resonó eso. Entonces, por favor, escriban
Y si lo pueden escribir también aquí en la pantalla, también les agradecería. Listo. Y les iba a explicar esto. Déjenme un segundito, traigo agua para explicarles cómo funciona el pensamiento sincrónico. Bueno, voy a traer agua. Ya vengo. No, no me haga así que ya, ya Leo lo sacó. Llegó Ana María, bravo Ana María. Bueno, wow, qué calor que está haciendo, pero es que quiero, es que tengo, a ver, quiero organizar mis ideas porque necesito tener claridad de el pensamiento sincrónico. Vamos a empezar a trabajar con el pensamiento sincrónico. Vamos a empezar a trabajar con la sincronicidad. Pero para trabajar con la sincronicidad cuántica, tenemos que saber cuál es la intención. Entonces, mi mayor intención, mi mayor deseo es ser una mujer afortunada, es ser una mujer exitosa. Pero a veces creemos que el éxito es el éxito de los artistas, el éxito de los otros, ¿y yo qué? ¿Y el anillo para cuándo? O sea, más o menos así, como Jennifer López. ¿Y el anillo para cuándo? O entonces, ¿cuándo yo me voy a poner mi anillo? ¿Cuándo yo me voy a poner mi anillo? O sea, ¿por qué tengo que esperar que otro me lo ponga? ¿Por qué no me lo pongo yo y me caso conmigo misma? Y entonces empiezo a sentirme afortunada y me voy a poner el anillo, me lo voy a colocar yo y me voy a comprometer con yo, conmigo misma, de mí misma, para mí misma. Y entonces yo voy a empezar a ser exitosa y todo lo que yo diga lo voy a cumplir. Y eso es ser exitoso. Ser exitoso es cumplir con mi palabra. Yo soy una mujer exitosa. Ya, punto. Hasta luego, ya terminé. Chao. ¿Quiere estar en el grupo con WhatsApp? Ah, oh, Chari, mira, este es el WhatsApp mío. Mándame un mensaje y te adiciono en el grupo. Y ahí en el WhatsApp vas a colocar las imágenes que tú hagas o las frases que tú hagas. Ahí está Chari, espérate, te coloco acá el WhatsApp. Entonces me mandas un mensaje y te adiciono al grupo. Si ves el WhatsApp, me dices si lo viste. Entonces, Chari, ¿la idea cuál es? La idea es que escribas en tu hoja está en blanco, ¿cierto? Si no tienes un cuaderno, consigas un cuaderno viejito, no importa, tiene, o el de su hijo en las últimas hojas que ya no tenía escrito. Se compra unos colores, cualquier color, marcadores, no importa los colores que sean, no tienen que ser de marca, lo importante es que sean colores. ¿Por qué tienes que tener unos colores? Porque nosotros conectamos neuronas y hacemos reprogramaciones con la escritura. Entonces, hay varias formas de hacer reprogramaciones. Se reprograma con la escritura, que es cuando escribes, y los colores también tienen un programa en el cerebro. Se reprograma con las palabras tienen frecuencias, y las frecuencias también están comprobado científicamente. Hay un científico japonés que hizo unos descubrimientos y miró cómo a unas partículas de agua les cantaban canciones
Les hablaban con palabras de gracias, gracias, y hacían unas figuras geométricas hermosas, pero hablaban otras palabras como te odio, te odio, te odio, y hacían también unas figuras geométricas como feas, o sea, como unos símbolos feos. También se hizo experimentos de que a esas mismas partículas se les hablaba, perdón, se les ponía música, entonces se le ponía música. Subliminar, entonces se ponían hacia unas figuras geométricas sublimes, pero si se ponía música satánica, también hacía como una especie de unos hoyos, como por allá oscuros, como tenebrosos. Entonces, la música, las palabras, la escritura y los hábitos son las formas como se programa o se reprograma el ADN. Entonces, por eso es tan importante que nosotros escribamos día número 13, reto de 45 días. ¿Por qué 45 días? Porque en 45 días se regeneran las células, se crean nuevos caminos neuronales, porque estamos haciendo cambios es neuronales. No es una simple motivación. Aquí no estamos trabajando. La motivación, que es el estímulo número 2, es para que el cerebro genere y nos estimule las neuronas y nos genere nuevos neurotransmisores, que eso es lo que estamos haciendo. Y escribes, trate de usar colores, y estamos reprogramando el ADN cuántico. Listo. Ah, Masaru Emoto, exactamente, ese es el científico que mostró con pruebas científicas cómo nuestro ADN se reprograma con base en esas cuatro cosas. Entonces, ya los científicos están, digamos, ayudándonos, porque si no queda como María Imelda la loca, o como aquella es loca, ¿qué le pasa? Pero yo no soy loca. Lo que pasa es que yo leo los inventos científicos y me educo, que es diferente. Y eso que me educo, yo lo practico diario en este reto de 45 días. Entonces, lo que yo estoy haciendo es leo, practico, experimento y miro si me funciona o no me funciona. Así estoy trabajando. Listo. Dice Adriana, el éxito es una mezcla de todo lo que dices, más descubrir el talento, pone el sentido de tu propósito y el resultado sería lo que quieres para tu vida. Exactamente, Adriana. O sea, el éxito es, yo tengo una intención. Entonces habíamos dicho, ¿cuál es tu mayor deseo? ¿Cuál es tu mayor propósito? ¿Cuál es tu mayor meta? ¿Cuál es tu mayor finalidad? ¿Cuál es tu mayor sueño? ¿Cuál es tu mayor aspiración? ¿Cuál es tu mayor ambición? ¿Cuál es tu mayor apetito? ¿Cómo te visualizas en el futuro, Adriana? ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo quieres ser en el futuro? ¿Cómo es esa mujer del futuro? ¿Cuál es el mayor designio? Me encanta esa frase. ¿Cuál es el mayor designio que tienes para mí, Señor? Creyendo en Dios y creyendo en un ser infinitamente grande y poderoso. ¿Qué es? ¿Qué es lo que yo quiero? Entonces, luego de que yo ya quiero, ahí yo ya tengo una idea. Entonces dijimos que ayer le íbamos a colocar al cerebro, yo quiero tener. ¿Por qué tener? Porque el cerebro reptiliano le gusta tener. Vea, tengo todo esto. Esto se llama tener. Esto es tener. Tengo. ¿Cómo funciona el universo cuántico? Tengo estas posibilidades. ¿En serio, Marimelda? Todas esas posibilidades tengo, sí, mi amor. Escoja, Adriana, mire. Usted pida, mi amor, pida, pida. Luisa, pida, pida. Así funciona el universo, así funciona Dios. Dios dice, pide y se te os dará. Pida. Lo que pasa es que usted no sabe qué quiere. Lo que pasa es que usted pide. Empiéceme a pedir. ¿Qué color quiere? Hagamos ese ejercicio, por favor, muchachas. Les voy a empezar a pedir, a decirme qué colores quiere y me cambian de opinión. Listo. Vamos a hacer ese ejercicio.
Pero necesito que me escriban, por favor, para poderme conectar con ustedes. Y si no, yo me conecto conmigo misma, de mí misma, conmigo misma. Bueno, voy a empezar. Voy a empezar a entender cómo funciona el pensamiento cuántico. ¿Quieren? ¿Quieren? ¿Quieres saber? Colóquenme ahí, sí, quiero saber cómo funciona el pensamiento cuántico. ¿Cómo funciona el pensamiento sincrónico? Bueno, si veo esa palabra, lo digo, y si no, yo ya terminé. Porque para hoy estábamos hablando era de que la mujer del futuro sabe que es afortunada y el éxito es su motivación. ¿Ya? Yo ya acabé. Chao. Hola, Chari. Hay una película en un documental que se llama ¿Y tú qué sabes? Explican muchas cosas. Sí, esa película es buenísima, Chari. Adriana, se llama ¿Y tú qué sabes? Así se llama la película. ¿Y tú qué sabes? Bueno, como no tengo con quién trabajar ahorita, entonces no voy a poder hacer este ejercicio. Bueno, Marimel, y si lo hace usted con usted misma, ok, voy a hacerlo así. Quiero saber cómo funciona. Pero, ¿cómo funciona qué? Es que hay muchas cosas y yo no sé cuáles. Y ya llegó Tony. Bueno, ok. Entonces, voy a hacer un ejercicio para poder estimular mi cerebro y que mi cerebro me preste neuronas. ¿Para qué yo quiero las neuronas? Entonces, yo las quiero para yo tomar acción. Entonces, el universo cuántico funciona de esta manera. Yo quiero saber, Luisa, ¿qué quieres saber, mi amor? Chisme, chisme. Luisa, usted apenas me dice chisme, chisme y se lo tengo, mi amor. Me encanta. Ahora sí, ya me prendió. ¿Saben cuál es mi mayor motivación? El chisme. Así, así. Voy a colocar aquí. Mi mayor motivación es el chisme. Mi mayor, eso sí me motiva a mí. Mi mayor motivación es el chisme. Vea, dígale usted al cerebro, ¿sabe por qué el cerebro es tan chismoso? Uno a toda hora quiere estar mirando qué pasó en Facebook, quién le dio like, quién vio la foto, qué está haciendo Juanito, qué está haciendo Perianito. ¿Cada cuánto miran ustedes el celular? Díganme la verdad. ¿Cada cuánto miran el celular? Chisme, chisme. Oh my God, muchachas, me disculpan que es que estoy sin batería. Listo. Bueno, entonces vamos a trabajar. A ver. Mi mayor motivación, Marimelda, es el chisme. Listo. Chisme, chisme, chisme. Con el chisme, yo voy a hacer algo que se llama pensamiento sincrónico, eso es lo que vamos a trabajar. Pensamiento sincrónico. Ok, pensamiento sincrónico. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar la sincronicidad. Listo. Vamos a trabajar el enfoque cuántico. Listo. Enfoque cuántico. Listo. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Resulta que como es cuántico, cuántico quiere decir que nosotros estamos trabajando con las partículas subatómicas, con las partículas más pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas. Y digamos que en el universo, Dios, porque primero voy a poner a Dios, que sin Dios ahí no hay nada. Entonces Dios tiene todo esto.
Dios tiene todo esto para ti. Todo está disponible para usted. Entonces yo necesito que me digan qué color quieren para yo poder saber con qué color trabajo. Porque si ustedes no me dicen qué color quieren, ahí están, ustedes verán, y pueden estar todos los días ahí, se los pasan así por encima, les hacen así, vea, mírelos acá, véalos acá, míralo, 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 cógelo, cógelo, cógelo. Ay, es que yo no sé cuál quiero, yo no sé si quiero el azul, o el rojo, o el verde. ¿Cuál quiero? Luisa, ¿cuál quieres? Yo sé, Luisa, que estás manejando. ¿Cuál quiero, María Imelda? Ay, es que yo no sé. ¿Será que el azul? Ok, entonces el azul. Voy a empezar a trabajar. No. Espera un momentico, espera un momentico. Yo creo que azul, no. Ay, se me cayeron dos. Ay, no puede ser que se me cayeron dos. Y no ha escogido qué quiere y ya está llorando porque se le cayeron dos. Y el verde se va a caer. Deme el verde, deme el verde. Ok, le doy el verde. Ay, no, pero es que yo quería el azul. Entonces, ¿qué quiere, el verde o el azul? No, el azul, pero es que el azul lo dejó caer por coger el verde. ¡Ay, no! ¡Ay, ya perdí mi oportunidad! Un drama que somos nosotras todo el día. ¿Y qué quiere? Ay, yo ya no sé, yo sé, yo quería el azul, pero como el azul ya no está, yo ya no quiero nada. Porque el azul era el color que yo quería inicialmente. Sí, mi amor, pero es que usted se demoró mucho, usted se alborotó, usted no fue el día que yo le dije que fuera. Yo le dije que teníamos una cita a las 11:11 y usted no llegó, usted se quedó durmiendo. Entonces, ¿yo cómo voy a hacer? Y la muchachita sigue llorando el resto de su vida porque se le cayó el azul. Voy a volver a empezar a hacer el ejercicio. Necesito que se me concentre y necesito que me diga claramente cuál es el color que quiere y toma acción inmediata. Mire, es que si no sabe qué quiere, es muy complicado que Dios le dé. Dios le tiene todo, vea, el universo está lleno de infinitas posibilidades, esto es cuántico. Así, mire, vea, así, todo está para usted, Luisa. Todo, todo. Ana María, ahí están. Voy a coger todos los colores. Voy a coger todos los colores que tengo. Dios, ayúdame a entender cómo funciona tu universo, Señor. Señor Jesús, míralos, míralo acá, míralo, míralo. Todo esto está ahí. ¿Qué color quiero? El universo tiene tanta abundancia, tanta, pero tanta, pero tanta, que estoy aterrada. Mira, no han podido descubrir una computadora mejor que yo. Un robot, aunque estaba viendo una clase de robótica y hablaba de que por ahí en el año 2050 nosotros íbamos a poder almacenar nuestro cerebro, íbamos a poder ir al entierro de nosotras mismas en un cuerpo de robot. Pero no me imagino cómo será eso. El punto es que nosotros somos tan poderosos que no hay una persona, no hay una maquinaria como la de nosotros que haga lo que nosotros hacemos. O sea, que mujer, usted es una mujer muy afortunada. Yo no entiendo qué hace llorando, sintiéndose mal, comparándose con Shakira. ¿Para qué se compara con Shakira, María Imelda? O sea, yo tengo el pelo crespo, pero nada que ver con Shakira. Yo soy famosa dentro de mi entorno, yo soy famosa porque tengo un esposo muy lindo, soy famosa porque tengo una familia muy linda, soy famosa porque tengo el perro aquí que no me deja sentarme, soy famosa. Voy a volver a hacer el ejercicio a ver si de pronto me piden algún colorcito porque como que no veo que me piden colores. Yo misma me voy a pedir conmigo misma. Les voy a volver a preguntar antes de mostrarle los colores. ¿Qué color quieren? Ah, ya me había dicho
Que el verde, es que yo no ve que es que no veo los colores. Perfecto. Si ve que ya tengo colores, miren cómo funciona de diferente el universo. Me pueden hablar si lo entienden. El universo tiene esto así de colores, mira, pero en infinitas posibilidades, ¿sí? Así, mira, infinito. Resulta que ya Chari eligió el rojo. Rojo. Chari eligió el rojo. Luisa eligió el azul. Adriana, es que el problema es que se me... Muchachas, qué pena con ustedes, pero es que se... No sé por qué no veo cuando me escriben. Chari eligió el rojo. Viviana eligió el naranja. Se ve a Dios cómo es de lindo con ustedes. Pida y se os dará, mi amor. Pida y se os dará. Él es bello, él es hermoso. Vea que Dios no sabe ni qué hacer con tantas cosas. Tan lindo, ¿cierto? Dios es muy lindo. Ok. Vivi naranja. Verde. Verde. Rojo. Azul. Naranja. Ana María eligió el morado, 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 morado. Morado, este es el morado, ¿sí o no? Esto es moradito, lila. Listo. Ay, tan lindas, gracias, tan hermosas que estamos jugando, como estamos pasando de rico. Naranja, azul, rosado. Luisa pidió el rosado. Rosado. Listo, perfecto. Ya con esto trabajamos. Me gustó. Donde pongo tu atención, pongo tu... Gracias, Marimelda. Ok. Entonces, las otras posibilidades quedaron en el universo. No es que se hayan desaparecido, solamente tú elegiste. ¿Hasta ahí les queda claro? Para yo poder soltar esto, porque si no, no lo suelto. Me dicen, sí, me quedó claro. El universo, y si lo pueden escribir mejor... Porque en este momento no estoy escribiendo y necesito que ustedes lo escriban para que me pasen la foto para yo aprender también de ustedes porque se me olvida, ¿ok? Bueno, entonces, mientras que Dios recibe la información de ustedes, Él no bota esto. Él queda ahí. Él dice, porque después Luisa va a necesitar otro color, porque después Adriana va a necesitar otro color, porque después Chari va a necesitar otro color, porque después Viviana va a necesitar otro color, porque después Ana María va a necesitar otro color. Entonces esto queda en el universo cuántico. Ahí está. Hasta ahí. ¿Les queda claro? Perfecto. Chari dice que no le queda claro. Ok. Es que estoy buscando. El amarillo dice Rita. ¡Ay, Rita! Hola, ¿cómo estás? Apareció Rita. Alicia dice que el amarillo, el amarillo. Perfecto. Ahora aquí. Perfecto, listo. Entonces, el universo sigue con las posibilidades y Dios las tiene para ti, porque Dios es bondadoso. Dios es hermoso y Dios es divino. Punto. Suelto esto y lo pongo en el universo. Allá están. Tan bacano jugar así. Listo. Entonces, aquí ya están los colores que ustedes eligieron. Pide y se te os dará, no se te olvide, pero tienes que definir qué vas a pedir. Ahí Joel pidió el rosa. Rosa. Perfecto. Mira que ya fuimos haciendo un colapso cuántico. ¡Ay, qué emoción! Entendí lo que es un colapso cuántico. Anoten esa palabra, por favor. Colapso cuántico.
Colapso cuántico, no lo había entendido. Mira que es que a mí me gusta este programa porque yo entiendo muchas cosas. Colapso cuántico, anoten esa palabra. Colapso cuántico para niños de 5 años, con una mentalidad de 5 años. Yo tengo 5 años, mi niña interior tiene 5 años y esa niña mía tiene que aprender a entender que es un colapso cuántico. ¡Ah! ¡Qué emoción! Listo. ¿Cuál fue el primer paso que hicimos? Primero, creer que hay una infinidad de posibilidades cuánticas. El mundo cuántico existen infinidad de posibilidades, pero es tu elección decidir, decidir, ponga así, decisión, decisión. Entonces yo voy a hacer, tenemos que hacer como una sinapsis, vamos a hacer una sinapsis. Entonces yo lo que veo es que en el mundo cuántico, voy a ir escribiendo también porque mi niña quiere aprender. Esa niña mía es muy linda. Esa niña mía es hermosa. Sí, qué belleza, muñeca. Imágenes de un mundo cuántico, a ver. ¿Cómo es una imagen de un mundo cuántico? Okay. Entonces aquí existe un mundo cuántico. Vamos a hacerlo así. Uno, dos, tres, y aquí habían un mundo de colores, chin, 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 entonces aquí habían unos colores, un color, aquí había otro color, aquí hay otro color. Estoy haciendo un mundo cuántico. ¡Ay, qué emoción! Dibujen, dibujen, muchachas, para que su cerebro aprenda a conectar neuronas y hacer sinapsis. Denle rienda suelta a su imaginación y hagan colores como unos niños. Somos unas niñas de 5 años. Bueno, yo tengo 5. ¡Qué emoción! ¡Qué más contenta! Mundo cuántico, bravo. Tengo un mundo cuántico lleno de posibilidades, con unas partículas subatómicas. Hay unas partículas subatómicas, un mundo cuántico, cuántico, cuántico. Muchachas, el universo es infinito. El universo es infinito, definitivamente. Mundo cuántico, mundo de posibilidades. ¡Oh! Ay, yo parezco una niña, ¿sí o no? Tan bacana. Parezco una niña chiquita, miren. El universo tiene infinitas posibilidades. Infinitas, como las que acabamos de ver de todos los colores. ¿Ok? Ahí está el cuántico, el átomo. Está el átomo. Partículas subatómicas, cositas así chiquititicas, que ni las vemos porque el ojo humano no las percibe. Hasta ahí. Bueno, listo. Eso fue lo que yo entendí, eso es lo que yo entendí como la niña, niña mía, chiquita, hermosa, vina, pichosa, hermosa. Ok, listo. De ese mundo cuántico ya sacamos estos colores, entonces ya son más visibles. Entonces yo ya tomé una decisión. Entonces lo primero que hice es, pude creer que hay un mundo cuántico. Entonces yo creí.
Yo creí en un mundo cuántico. Yo creí en Dios. Y lo voy a poner Dios porque Dios para mí lo necesito. Yo necesito a Dios. Dios no me necesita a mí. Yo necesito a Dios. Ok. Retomo. Yo voy a trabajar con Dios porque con Dios me siento más tranquila. Vane, Vane, Vane. Vamos a celebrar a Vane. Vane, I love you. Qué alegría que estés aquí. El universo, vea, mejor dicho, ¿sabe qué? Dios la ama. Dios me dijo que le dijera que Dios la ama. Que Dios la necesita a usted. Hermoso. Bueno, pero yo necesito a Dios. Pero Dios me dijo que la necesita a usted. Usted verá. Yo sí lo necesito a él. Dios me mandó decir que la necesita a usted. Soy mensajera de él. Está lindo. Bueno, entonces yo quiero, elijo creer que Dios existe y que tiene un mundo cuántico, un mundo lleno de átomos, de partículas subatómicas y de un mundo lleno de infinitas posibilidades. Y que todo depende de lo que yo le pida. Pide y se os dará. Entonces yo pido y yo creo que hay un mundo grandísimo. Luego, entonces yo tengo que pedir. Pide. Pero luego de pedir, ¿qué fue lo que ustedes dijeron? Yo quiero azul, yo quiero naranja, Adriana dijo, yo quiero verde, Joel dijo, yo quiero rosa, Luisa dijo, yo quiero rosa, Chari dijo que quería. Chari dijo que quería, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Colapso cuántico. Alicia dijo que quería amarillo. Ana María dijo que quería morado. Viviana dijo, Luisa dijo que quería azul. Viviana dijo que perdón, Chari dijo que quería rojo. A Bibi dijo que quería naranja y no me acuerdo quién dijo que quería amarillo. Creo que fue rosado. No encuentro quién quería el amarillo. Si me pueden poner otra vez quién puso amarillo. En fin, ¿quién quería amarillo? Chari quería rojo. Listo. ¿Ahí qué pasó? Vane quiere rojo. Listo, Vane, aquí está el rojo. Listo. ¿Qué pasó? Dios tiene un mundo lleno de posibilidades para nosotras, pero somos nosotras las que les tenemos que pedir. Pide y se te os dará. Pida, mi amor, pida, pida, pida con fe, pida y crea que si es así, y Dios se lo entrega, porque así Él es. Pero es que tengo que creer. Entonces, ya lo creímos, ya. Eso se llama colapso cuántico. El colapso cuántico es cuando usted pide y le entregaron así. Esto es para Joel. Este es para Luisa. Este es para Vanessa. Este es para Naranja, es para Vivi. Este es para Adriana. Este es para Alicia. Este es para Joel. Y este es para Luisa. ¿Ok? Ahora, eso se llama colapso cuántico. ¿Por qué? Porque yo pedí y tomé una decisión. Segundo paso, pedí y decidí. Quiere decir, mi amor, que si usted no decide, ahí no hay nada. Exactamente, pero tienes que creerlo, Vanessa. Vanessa, tienes que poner toda tu voluntad. Y yo estoy enseñando cómo tener sincronicidad cuántica. Yo estoy enseñando cómo tener un pensamiento cuántico. Yo estoy enseñando cómo tener un pensamiento sincrónico.
Así, así es, Vanessa, pero tienes que poner de tu parte. Ya no más víctima, ya no más, na, no, 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 yo voy a poner de mi parte porque Dios está para mí. Y si estás aquí es porque Dios está para ti, no estamos por casualidad. Somos sincrónicos, somos sincrónicas. Y la sincronicidad hace que nuestras almas se junten. Hay un plan divino, pero no sabemos cuál es, pero lo tenemos que empezar a entender. Bueno, entonces, ya aquí hay un colapso cuántico. Colapso cuántico se llama cuando usted es capaz de traer como trajimos a Vanessa hoy acá. Eso se llama colapso cuántico. Que Vanessa esté aquí dentro de nosotras hoy se llama colapso cuántico, porque ella, a pesar de todas las dificultades que ha tenido, aquí está. Entonces, señorita Vanessa, eso se llama colapso cuántico. Tan hermosa, Rita. ¿Cuál es el número que, Rita y Rita hermosa, el amarillo? Rita, Rita. Hermosa, I love you, te amo, está linda, gracias Rita, gracias, gracias Rita por colocarlo, porque es que voy leyendo los nombres y no había visto el tuyo, Rita. Entonces, Rita, Rita pidió el amarillo. Rita, tú estás en el grupo con nosotras. Si no estás en el grupo con nosotras, por favor, colócame mándame para adicionarte a WhatsApp. Ahí te voy a colocar el WhatsApp, Rita. Y me mandas un mensaje y me dice, yo soy Rita y quiero estar en el grupo contigo. Bueno, muchachas, hasta este momento, esto ya es un colapso cuántico. Porque ya fuimos capaces de decidir, que es lo más difícil, es decidir. Dejar de llorar porque se cayó el color azul. Deje de llorar, Vanessa. Deje de llorar, Luisa. Deje de llorar, Ana María. Ya. Ya, ya no más llorite. Quiego aquí. Ya. Límpiese las lágrimas. Así, vea. Así. Así. Límpieselas y diga, para adelante, porque el sabio va para adelante, el necio mira para atrás. Programas. El sabio mira hacia adelante, mira hacia el futuro, mira hacia la derecha. El necio mira siempre hacia atrás y llorando y a la izquierda. Ok, continúo. Ya tengo un colapso cuántico, ya entendí. Entonces, la intención es la decisión. Entonces, ¿cuál es? Este es el mayor deseo de Rita, es tener el color amarillo. El mayor propósito de Rita es tener el color amarillo. La mayor meta de Luis, de Rita es el color amarillo. La mayor finalidad de Rita es el color amarillo. La mayor visualización del futuro de Rita es el color amarillo. La mayor intención de Rita es ser amarilla. Rita, hasta ahí te quedó claro. El mayor sueño de Rita es ser amarilla. El mayor apetito de Rita es ser amarilla. La mayor intención de Rita es ser amarilla. Entonces, cuando Rita se va a levantar por la mañana, lo único que piensa es, yo quiero ser hoy amarilla. Y antes de levantarse de la cama, programa y dice, mi mayor intención hoy es ser amarilla. Y mi mayor intención hoy es tener el color amarillo. Tener. Porque el cerebro reptiliano ama tener. Entonces usted le va a colocar ahí la palabra. Mi mayor intención es tener el color amarillo. Entonces a esto, Rita, le vamos a poner. Mi mayor intención es tener el color que usted eligió. Y cada una pone el color que eligió. Voy a trabajar con Rita aquí. Entonces, mi mayor intención. Es, y le pone tener, si se lo pueden poner, tener grande y que lo vea el cerebro reptiliano porque ese es más interesado.
el color. Y en el caso de Rita le va a colocar amarillo, porque cada uno tiene cosas diferentes. Lo que Adriana quiere es diferente a lo que Luisa quiere. Vea, tantos colores como tantas personas hay. Pero nunca queremos lo mismo. Cada una quiere algo diferente. Y si yo quiero amarillo, yo lo puedo querer amarillo pollito, amarillo requemado, amarillo no sé qué, pero para gustos y placeres, para eso hay tanta diversidad. Mi mayor intención es tener el color rojo. Tener con mayúscula, por favor, Chari. Porque el cerebro reptiliano le gusta mucho tener. Él es territorial y a ese hay que darle gusto. Rita, entonces, cuando yo me voy a levantar por la mañana, Rita, yo todos los días voy a pedir amarillo. ¿Por qué? Va a haber un problema aquí. Resulta que Rita pidió amarillo, Luisa pidió azul, Viviana pidió naranja, Adriana pidió verde, Joel pidió rosa, Vanessa pidió rojo, Alicia pidió morado, en fin, no me acuerdo de los colores exactamente, ¿sí? Pero resulta que ya el día amaneció y empieza la pataletuda de Luisa. No, yo no quiero nada del azul. Yo quiero el verde que tiene Adriana. Y Adriana la mira así con cara de yo no fui. Ve, ¿y esta qué le pasa? Porque me va a quitar el color a mí. Si ese color yo lo pedían con anterioridad. Y empiezas a mirar el color del otro. No mira el color del otro. Adriana, ¿usted por qué tiene que mirar el color de Luisa? A Ana María, ¿usted por qué tiene que estar mirando el color de Vanessa? ¿Por qué nosotras nos tenemos que mirar los colores? Es que este color es amarillo y es de Rita. Punto. Y yo también quiero amarillo, pero yo ya lo había pedido con anterioridad. Entonces hay dos amarillos. Son diferentes, pero hay dos. Pero es que yo también había pedido otro amarillo. Pues hay otro más cortito, pero es amarillo. Entonces hay muchos amarillos. No tiene que ser el de ella. No me voy a enfocar en el del otro. Entonces, cuando me voy a levantar, tengo que continuar por los próximos 45 días con la misma intención. No puedo cambiar de intención. ¿Por qué? Porque el universo colapsa cuánticamente a lo que usted le pone, ¿qué? Escríbame en esa palabra. Voy a volver a repetir, pues despacio. Yo ya decidí qué color quiero trabajar. Indecisión. Rojo, exactamente. Una posibilidad, un mundo de posibilidades y el 2 es decidir. Gracias, Luisa, por ayudarme a hacer la sinapsis. Gracias. Listo. 3. Decidir, tener y mantener mi atención. Entonces, el tercero es mantener la atención. Atención, atención. Sobre el mismo color. Porque donde usted pone su atención, ¿qué es lo que pone? ¿Cuál fue la frase que puso Alicia? ¿Dónde pones tu atención? Pones tu energía, y donde pones tu energía, eso es lo que creas. Entonces, voy a levantar los próximos 45 días pidiendo que el mismo color. Rita pidió el amarillo. ¿Qué va a hacer Rita en los próximos 45 días? Pedir el amarillo. No, Marimelda, pero es que cambié de opinión y ya quiero el azul. Entonces, ¿sabes qué va a pasar? Se desbarata todo lo que hicimos. Porque el universo dice, no entiendo, estoy confundido.
¿Qué es lo que esta niña quiere? Un día quiere amarillo, otro día quiere azul, otro día quiere el amarillo de Adriana, el otro día quiere el naranja de Adriana, el otro día quiere. O sea, esta niña es como un poquito como loquita. O sea, no logró concretarla. Entonces Chari me dijo que era rojo y enseguida me dice, no, 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 ¿sabe qué? Yo mejor quiero naranja. Y entonces Viviana tenía el naranja y entonces esta ya quieres este color. Y entonces deja de prestar atención en el color que ella quería por mirar el de Viviana. Y entonces Viviana se enoja y dice, es que yo no entiendo por qué Chari había dicho ese día que era rojo, ¿usted por qué cambia de opinión y quiere mi color? Y entonces ya hay una guerra y tampoco se materializa nada porque ustedes están chismeándose y mirándose la una a la otra, que es que el cuaderno le quedó más bonita a la otra que a esta y entonces yo ya no voy a seguir mostrando mi cuaderno porque mi cuaderno no es tan lindo como el de esta. Oh my God, qué muchachitas. Bueno, muñecas, cuéntenme qué aprendieron. Yo aprendí tanto, colapso cuántico. Me encanta esa palabra, Joel. Me encanta el mundo de posibilidades. Me fascina. Quiero vivir y aprender cómo hacer un pensamiento sincrónico. Quiero que hoy estas herramientas las tenemos que meter dentro del baúl porque vamos a seguir trabajando con esto. O sea, hoy estoy es como tratando de materializar el proceso, pero esto continúa porque estamos trabajando el estímulo número 2, que es la motivación. Ya hoy terminamos, mañana nos vemos a las 11 y 11 y espero que escriban cuál es su mayor deseo, cuál es su mayor propósito y no lo estén cambiando ni estén mirando el de los demás. No, no, no. Usted es afortunada. Luis es afortunada, Vanessa es afortunada, Ana María es afortunada, Adriana es afortunada y punto. Y yo también soy afortunada y no soy parecida a ninguna de ustedes, ni me quiero parecer, ni intenten parecerse a mí siquiera, porque no me gusta que se parezcan a mí, porque yo soy única y irrepetible, como lo es Luisa. Entonces aquí no estamos buscando que seamos igualitas, aquí estamos buscando variedad de colores, esencias, fragancias, como lo hay en la tierra. Bebé, qué bonita la frase. Chao. Llegué yo, qué emoción, Vane. Estaba en una cita donde el psicólogo, Vane, qué alegría, la verdad que alegras mi corazón. Qué emoción. Dicen que en Medellín están las mujeres más guapas. Sí, señora, y las que no están allá nos vinimos para Estados Unidos. Sí, Chari. Y la guapura es única, un poco perdida por citas y así, pero siempre presente están en mi corazón. Bueno, pero te queremos ver en el grupo, Vani. Rojo, rojo, amarillo, verde. Bravo. Pido salud mental y física. Sí, tienes que creer, Vani. Definitivamente tienes que creer. No me mencionaste, Rita, ya te mencioné, qué pecadito. Ay, sí, Rita. Rita, por favor, si tienes, para que estés en WhatsApp con nosotras, lo más difícil es decidir totalmente, Adriana. Eso así con mayúscula, lo más difícil es decidir, sí. Sí, siempre me limpio las lágrimas, sí, a limpiarse las lágrimas, no más lágrimas, eso ya no, no es cuestión de acá. Mi mayor intención es tener el rojo y tenemos que, Luisa, entonces quedó un resumen de primero hay una infinidad de posibilidades, segundo tengo que decidir, tercero tengo que tener claridad y por eso, y cuarto es mantener la atención en eso que decidí, no cambiar por los próximos 45 días. ¿Listo? Perfecto. La indecisión no nos lleva a ningún lado. Exactamente, el enfoque, la atención, la intención, mantener la intención. Exactamente.
Perfecto, lo imaginé, puse intención, enfoque en mi deseo y lo veo materializado. Exactamente, Ana María, así es, así es. Me encantó. Rita dice, el no encajar ni no ser uno mismo. Exacto. Chari dice, uno pedir, segundo decisión y tercero mantener la atención. Perfecto. Eso es un proceso y así cuando hacemos la sinapsis ya el cerebro tiene más claridad. Lo que pasa es que el ejemplo era necesario hacerlo para poder que el cerebro, y eso lo escriben y eso lo guardan en sus memorias. Esto queda en las memorias. Listo, chao, muchas gracias. Ay, hoy no, ¿verdad, María Imelda Cardona López? No quiero venganzas cuánticas. Chao, muchas gracias, Mari. Ay, no, ¿verdad, María Imelda? ¡Ah! Sí, por favor, María Imelda Cardona. María Imelda Cardona López, pido conciencia y fuerza de voluntad, perfecto. Rita dice, decidir, tener y mantener, perfecto. Con esas cuatro palabras nos quedamos. Gracias por tu dedicación. I love you so much. Chao.